este proyecto y ahorita él te va a platicar. Yo quiero que recibamos a un gran ser humano, diamante internacional, Club 100,000, un hombre exitoso, visionario, un hombre emprendedor, con gran carisma y una persona que quiero mucho, Guillermo Rivera Nova. Gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, antes que nada, quiero que sepan que me siento muy feliz de estar aquí. Yo vengo del Distrito Federal. Cuando recibo la llamada, la invitación de mi querida Lupita, bueno, más bien fue allá en Colombia que nos vimos y estuvimos cuadrando toda la visita de acá con ustedes en Zacatecas. Y la verdad, pues ni dos veces lo pensé. Estoy muy contento de estar aquí y pues me gustaría más bien que le regresáramos ese aplauso a esta tremenda líder que tiene acá en Zacatecas, diamante internacional, Lupita Reveles. Un placer, Lupita. Gracias también por la invitación. Bueno, pues muy buenas noches. Antes de iniciar, quiero decirte que cada uno de ustedes se merece el más grande mi respeto, ¿sale? Pero vamos a hacer una plática, una conferencia de negocio que tiene que ver con dinero, que tiene que ver con libertad financiera. Pero independientemente de la información que tú vas a recibir, pues de repente vamos a hacer uno que otro chiste, vamos a hacer uno que otro chascarrillo. Así que si hay alguien así como que diga, Ave María Purísima, bueno, pues tranquilo. Vamos a relajarnos, vamos a disfrutar una información, tú tranquilo, ¿verdad? Y pues quiero presentarme, ¿quién es Guillermo? ¿Cómo es que Guillermo Rivera Nova está aquí desarrollando esta oportunidad de negocio? Porque pues hace 7 años, incluso hace 10 años estaba yo sentado. Pero no en un salón, sino estaba yo sentado en la casa donde vivían mis papás. Y te quiero platicar un poquito de mi historia. Guillermo Rivera Nova viene de una familia donde tiene 6 hermanos, que gracias a Dios, vivitos y coleando, ahora todos en el negocio. 6 hermanos y mis padres, que también gracias a Dios todavía viven. Ellos tienen 74 años de edad y que crees también están en esta gran oportunidad de negocio. Pero repito, hace 10 años mi mamá me habla por teléfono a mi casa y quiero que sepas que mi mamá es de esas mujeres, no sé si aquí existe alguna de ellas, que se caracteriza por ser el periódico de la familia. O sea, hay una noticia y ella de inmediato le habla a los 6 hijos, oye, ¿qué crees que pasó? Fíjate que esto, fíjate que todo. Pero para no ponerle el periódico, vamos a hablar que es la mujer que se lleva, que se encarga de organizar todo, ¿verdad? Que cuando viene Navidad, a ti te toca el bacalao, tú traes los romeritos, tú traes el pan. Esa persona, ¿habrá alguien así en casa? ¿Que tengan a alguien así en casa? Siempre, ¿verdad? Hay una persona que es la sal y pimienta, ¿a poco no? Que se organiza de las fiestas y todo padrísimo. Pues mi mamá es ella, ese tipo de persona. Entonces, cuando yo recibo esa llamada telefónica, y la escuché con un carácter de urgencia, y ella me dijo, Memo, tenemos el próximo sábado junta urgente a las 7 de la noche. Y ¡pum! Me colgó. Entonces yo dije, órale, pues, ¿alguien se va a casar? ¿O me va a leer el testamento, no? O viene un bebé, yo dije, es una noticia fuerte. Entonces ahí estuve puntual, llegué 7 de la noche. Pero fíjate bien, presta atención en esto. Cuando entré a esa sala donde vivían mis papás, mis ojos lo primero que vieron fue del lado izquierdo una mesa con botecitos de productos para la salud. Y del lado derecho un pizarrón, pues con unos plumones. Y lo primero que llegó a mi mente fue, ¿quién sería el ingenuo de mis hermanos? Bueno, la verdad dije otra palabra, ¿no? Pero aquí por respeto vamos a dejarlo así, ¿no? Le dije, ¿quién sería el ingenuo de mis hermanos que se metió a esos negocios? Fíjate bien, lo que yo pensaba. Yo dije, cuando ese tipo de negocios es para viejas fodongas que no tienen nada que hacer. ¿Y ahora dónde estoy? ¿No? Te digo esto porque el ser humano es muy presto para criticar, para juzgar, para decirte, no, esto no funciona, esto no es así. Pero le cuesta trabajo investigar, en realidad. Y ese era mi error. Por eso te estoy platicando de dónde vengo. Yo era la persona más incrédula que tú te puedas imaginar. De tal forma que cuando llegaron todos mis hermanos, se sentó toda mi familia, y mi mente ya estaba cerrada. Yo estaba ya predispuesto a un rotundo no, y a que cuando terminara la plática, yo iba a hablar con mi hermano para decirle hasta lo que se iba a morir. Entonces yo nada más veía que mi hermano hablaba y hablaba y hablaba, pero finalmente no entendí nada, no creí nada, y no hice nada. O sea que si algún socio alguna vez le ha dicho a un familiar, hasta que no vea el billete entro al negocio, pues quiero que sepas que ese soy yo, el incrédulo. Y esa incredulidad me costó 3 años. Mi hermano fue respetuoso conmigo, él fue el que comparte esta oportunidad. Él me dio mi espacio, no me hostigó, tampoco me juzgó ni me criticó. Lo cual agradezco porque eso hizo que yo tuviera la confianza después de 3 años de acercarme a él. Porque así como yo dije, eso no funciona, también me di cuenta que él empezó a tener un mejor estilo de vida.
él empezó a cambiar de casa, cambió de coche, bueno, no cambió de esposa nomás porque mi cuñada guapísima. ¿Y por qué no les damos un tremendo aplauso a nuestros máximos líderes en México, Club del Medio Millón, Sandra y José Alberto Rivera Nova? Hoy, hombres, pues, millonarios, millonarios, gente con una total libertad financiera, que, bueno, pues yo cuando ya vi sus cambios, pues de inmediato dije, oye, yo quiero de eso. Así que presta mucha atención. Esta oportunidad, ya lo decía Lupita, es una oportunidad que quizá, si tú la tomas con tu corazón y realmente la desarrollas de manera profesional como nosotros lo estamos haciendo, va a poder cambiar tu vida y la vida de muchas personas que están a tu alrededor. Pero para entender esta oportunidad, primero vamos a entender cuál es el momento histórico que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación en todas partes del mundo donde basta con que prendas la tele, compres un periódico, escuches en el radio el compañero de trabajo, y lo que escuchamos es crisis, desempleo, inflación, falta de oportunidades, ¿sí o no? Alguien de aquí, yo no sé si tenga valor de que levante la mano de la pregunta que voy a hacer, pero se trata, mira, dicen los expertos, que para poder ayudar a alguien, ese alguien primero tiene que reconocer que necesita ayuda. Y a veces la cuestión del ego, ¿verdad? Luego no nos permite, porque yo de ahí vengo, no nos permite decir, sí, yo necesito. Pero dicen los expertos que una persona que no necesita incrementar sus ingresos está medio raro, ¿no? Entonces yo quiero preguntar, ¿que alguien de aquí le gustaría incrementar sus ingresos? Sí. ¿De verdad? Bueno, ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien de aquí conoce el famosísimo y tradicional mundo de las deudas? Sí. ¿No? ¿No? A ver, ¿quién debe o ha debido algo? Levante la mano. Imagínate que ahorita, para ver si se levantan más manos, que ahorita te vamos a decir, te voy a conceder el deseo del que el que levante la mano, se le van a cancelar sus deudas en este momento. A ver, ¿quién dijo perfecto. Yo? ¡Ay, caray! No. Hasta con los pies, ¿no? A veces una persona me dijo allá en Aguascalientes, ¡ay, no, yo no nunca he pedido nada! Era una señorita, y le dije, ¡ah, no! Y no me digas que cuando vas a las fiestas con tus amigas, ¡ay, amiga, préstame tu rímel, préstame tu ley, ya pediste algo, ¿no? Es decir, la cuestión de las deudas, consecuencia de la inflación y todas estas cosas que vivimos, no debe de ser un consuelo. De repente vemos al vecino, vemos al amigo que se encuentra más pelado que nosotros y eso nos hace sentir como que, bueno, pues dale gracias a Dios, mira, al menos tú tienes trabajo. Sí, 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 y eso está mal, ¿verdad? Porque dicen que si te has de comparar, compárate con alguien más arriba para que sea fuente de inspiración. Entonces yo te quiero preguntar, después de este momento histórico, ¿cómo tú te sentirías si el tiempo y el dinero dejaran de ser un problema en tu vida? Es decir, ¿cómo te sentirías pagando todas tus deudas? Que mañana en vez de que te llegaran avisos de pague, o llamadas a las 5 de la mañana, o que te peguen los letreros en la puerta de la casa, ¿alguien le ha pasado eso? Como que el que se ríe le ha pasado, ¿verdad? ¿A poco no? Pues a mí también me pasó. Para llegar a ser un empresario exitoso siempre en la vida, sin importar de cualquier industria sea tu objetivo para llegar a ser empresario, tienes que pasar un valle de tormento. Y no porque sea un requisito de una cuestión negativa, sino porque solamente eso te hace tener madurez, sabiduría en el término de los negocios. Entonces, las deudas, pues en realidad hoy es algo de lo más normal. ¿Qué tal los meses sin intereses? ¿Qué tal el buen fin que ya viene otra vez? ¿No? ¡Ay, el buen fin! Y ahí te embarcas en una pantalla de plasma. Una vez que estamos dando una plática sobre factores de transferencia, yo decía, ¿cómo es posible que la gente gaste más en una pantalla de 60 pulgadas que en un colchón que realmente va ahí donde está la tres partes de su vida, ¿no? Pero ese es otro tema. La cuestión es que si tú puedes ver un mundo de deudas, ¿cómo se elimina? Pero no solamente porque estás pagando, hay gente que saca sus casas a 20 años, que sus coches a 4 o 5 años. Ese estilo de vida es una trampa que a veces, pues, por el bluff, por las apariencias, nos hacen endeudarnos cada vez más. Y no nos damos cuenta que estamos a punto de caer en una situación crítica y es más vergonzosa porque de repente hasta nuestros familiares o amigos se pueden dar cuenta de cómo nos embargan el coche, nos embargan la casa, muchas cosas por el estilo. Pero si tú realmente quieres libertad financiera, no venimos aquí a dar malas noticias. Venimos a que un punto de comparación, un punto de reflexión, que te des cuenta que no solamente tú eres el que está pasando problemas. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado? Ahí te hablan. Todos estamos pasando situaciones económicas. Aún y la persona que tiene buena estabilidad económica quiere más dinero, ¿o no? El empresario por eso es empresario, porque dice, bueno, ya tengo un negocio, ahora quiero otro negocio. Siempre, cualquier ser humano, un niño que en la calle vende mazapanes, se acaba la cajita de mazapanes, va y compra otra y quiere vender otra caja de mazapanes.
O sea, es parte de una situación natural. Por eso, felicidades de que estás aquí, porque vamos a hablar de billete. Pero para eso, quiero que me ayudes y repite conmigo, billete. ¡Billete! No, ¿acaso no billete, acaso no moneda? No, no, hazlo bien, venga, ¡billete! ¡Billete! ¡Jálalo! Tienes que enamorar el billete, no creas que va a llegar solito. Mira, ¿qué opciones tendrías para incrementar tus ingresos? O sea, si tú quieres incrementar, lo primero que se nos viene a la mente es alguna de esas cosas. Pedir prestado. ¿Crees que sea buena opción? Claro que no. Tapas un hoyo, pero destapas otros dos u otros tres. El banco y todas esas instituciones que casualmente, incluso aquí en Zacatecas, cada vez hay más Montes de Piedad. Bueno, en el Distrito Federal te voy a platicar algo, para que veas nada más que allá en México cómo está la situación. En el Distrito Federal hay un Monte de Piedad, allá más o menos por el Pedregal, que es una zona de billete, que abre las 24 horas. Así como el Oxxo casi, ¿no? 24 horas. Entonces yo decía, ¿cómo que 24 horas? Pues no entiendo, ¿no? ¿Y sabes qué sucede? Que los Limantur y los Villalpando y los ya sabes qué, pues van a las 3, 4 de la mañana a llevar sus coches para que no los vean los vecinos ni nadie. Sí, date una vuelta a esas casas grandes de Monte Piedad y hay coches de los BMW, o sea, es impresionante. Esto es a todas las esferas sociales, la situación económica de repente pega tanto que la gente ya no sabe qué hacer para incrementar sus ingresos. Entonces, pedir prestado definitivamente no es una buena opción. Otros, los que tienen un empleo, es más, ¿quién viene del trabajo? Para darle un fuerte aplauso, ¿quién viene de su empleo? Muchas felicidades, vamos a darles un aplauso. Los felicito porque a pesar de sus jornadas, pues están aquí dándose un tiempo y vale la pena. Ese es el camino a una transformación, primero mental y después material, porque así es como funciona todo. Entonces, la gente que tiene un empleo, bajo el esquema que ellos llevan, si quieren incrementar ingresos, ¿qué tienen que hacer? Pues trabajar horas extras o buscarte otra chamba. Yo conozco gente que tiene 2, 3 empleos. ¿Y eso los llevará a tener libertad financiera? No. A veces la gente no se da cuenta que solamente está sobreviviendo el día a día. Escucha bien esto, a ver qué te parece. Antes decía los pobres, pero una persona, y me corrigió correctamente, dice, ¿por qué no mejor decías los de menos ingresos? Y tiene razón, ¿verdad? Para no sonar despectivo. Los de menos ingresos planifican su economía por semana. La clase media planifica su economía por mes. Los ricos por año y los millonarios por décadas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Totalmente de acuerdo. Entonces, el objetivo de esta plática es que tú puedas empezar a planificar tu futuro, no por meses, sino por años. Y en poco tiempo empieces a planificar por décadas. Porque eso es, tú vienes aquí para escuchar una oportunidad, no para ganar unos cuantos pesos, sino para convertirte en una mujer o en un hombre empresario del siglo XXI. Porque las cosas han cambiado, ya no es como antes. Entonces, si entendemos que ninguna de esas opciones nos va a llevar a una libertad financiera, pues quiero que abras tu mente a esta información que te va a llevar a la oportunidad de la que realmente te están invitando, que es la oportunidad del siglo XXI. Y para entender esa oportunidad, ahí vemos un esquema de la comercialización tradicional, donde una fábrica pues lanza un producto o un servicio, y es ahí donde la mayoría de las personas estamos acostumbrados a obtenerlo. Es decir, tu traje, tus aretes, el perfume con el que hoy te pusiste en el cuerpo, la televisión que compraste, prácticamente todos los muebles de tu casa, tus zapatos, fueron adquiridos bajo este método obsoleto y tradicional de comercialización, donde hay un fabricante y pasa por un montón de manos hasta que llega con el consumidor. Pero en ese pasar hay un incremento y se va encareciendo el producto. ¿Sí me va siguiendo? De tal forma que nosotros, por eso repito, estamos mal acostumbrados a obtener esos productos ya. Los compramos al 100, 200, al 500% de su valor. Por ejemplo, una agua. Mira, ahorita yo que me estoy tomando esta agua, aunque es de litro, pero ¿cuánto cuesta esta agua de litro en una tienda? 10 pesos. ¿Cuánto? 10 pesos. Bueno, eso es en un Oxxo. Pero en una tienda te cuesta 7, 8 pesos. En un Oxxo, 10. ¿Y cuánto te costará aquí en el hotel? 20. 20, ¿verdad? Yo ahí en el Fiesta Inn estaba una botella de un litro y decía 32 pesos. ¿Y si la compras en un centro nocturno? ¿Ah? No hay. ¿Y en un table dance? ¿Cómo cuánto? ¿No? O sea, se va encareciendo, ¿sí o no? Se va encareciendo el producto. ¿Y quién lo paga? El consumidor. Ahora te pregunto, ¿cuánto crees que le cuesta a Bonafont fabricar este litro de agua? Un peso.
2 pesos, exagerado. ¿Te das cuenta? Así como te pongo este ejemplo del agua, repito, prácticamente todos los muebles de tu casa, tu ropa, todos los accesorios que utilizas, fueron adquiridos bajo ese método, obsoleto. Lo que nosotros hacemos dentro de esta gran oportunidad del siglo XXI es romper la cadena de intermediarios y ahora el producto va a pasar directamente de la fábrica al consumidor. Y esos millones de dólares. Fíjate, ahorita que pasó el Mundial, ¿quién promovía todos los productos? Los futbolistas. ¿Y cuánto crees que le pagaban a Messi por promover el pan Bimbo? O a cualquiera de esos futbolistas que promovían todo, ¿verdad? Las papas Sabritas, el refresco. Les pagan millones de dólares. Entonces, eso, ese dinero, esa fortuna que se quedaba en muy pocas manos, ahora se va a quedar en los que somos el canal de distribución. Se llama la industria de la venta directa. Entonces está padrísimo, porque ahora tú vas a poder generar una fortuna que no se va a quedar en otras bolsas, sino en la tuya. Mira, para dejar claro, ¿hay algún soltero aquí? Caballero, soltero. A ver, póngase de pie. ¿Quién dijo yo? O ya todos los amarraron. Mira, acá tenemos un caballero, soltero, codiciado. Es más, date una vuelta para que te vean, te echen el ojo. Fíjese bien. ¿Cuál es tu nombre? Aldo. Muy bien, Aldo. Fíjate bien. Te voy a poner el mismo ejemplo, pero bajo otra temática. Presten atención. Imaginemos que Aldo, pues, algún día se va a casar, ¿verdad? ¿Quisieras tener una novia guapa o fea? Guapa, ¿verdad? ¿Con dinero o sin dinero? Con billete, ¿verdad? O sea, bueno, ahí vayan pensando qué chica puede ser, ¿no? Pero tú quieres una mujer guapa, con dinero, con educación, ¿sí o no? Después tener una familia y todo lo que sigue, ¿no? Ahora, ¿cómo tú preferirías si estos fueran los 2 esquemas para tener esa esposa, esa futura esposa? ¿Prefieres de este lado? Es decir, ¿que tu novia primero pase por un chorro de manos hasta que llega contigo? ¿O de la fábrica al consumidor? ¿Cómo la quieres, Aldo? Es un aplauso, ahí está. ¿Sí me van siguiendo? Es romper esa cadena, que pase directo a ti. Ahora bien, si me haces favor, cada vez son más expertos los que hablan acerca de las redes de mercadeo. Gente millonaria, gente con resultados, gente con conocimiento, con autoridad sobre este tema. Hoy cuando yo le digo a alguien, tú formas parte de una red, por ejemplo, los que vienen por primera vez, levanten su mano que no pude ver bien para ubicarlos. Ok, muchas felicidades. Ahora, si yo te pregunto, ¿tú formas parte de una red actualmente? Muchos me dicen, ay no, hace tiempo de Amway, o de Avon, o de Mary Kay, o ya sabes, ¿no? Pero por lo regular me dicen, no, ¿formas parte de una red? No, ¿formas parte de una red? No. Y se han olvidado que prácticamente el 90% de la economía se mueve bajo redes. Hoy todos son redes. ¿Quién tiene Facebook? La red social más grande del mundo. Ah, pero no me cobra nada. No, pero por formar parte y contribuir, que sea la red más grande, los dueños cobran millones de dólares por sus espacios de publicidad. ¿Verdad? ¿Quién ha ido a Cinemex? ¿Quién ha comprado algo en el Oxxo? ¿Quién ha ido a comprar un café a Starbucks? ¿Son redes o no son redes? ¿Alguien tiene membresía del Costco, del Sam's o algo? Todos esos son redes. Entonces, ahora te vuelvo a preguntar, ¿formas parte de alguna red? Sí. De un buen, la diferencia es que no te da ni un centavo. Ahora tú vas a empezar a ganar billete. Di conmigo otra vez, billete. Billete. Vas a ganar billete en esta oportunidad. Vas a empezar a generar redes inteligentes, pero escucha bien, redes que en nuestro caso no están enfocadas en la venta de productos. Así que la persona que te invito, o si tú ahorita estás diciendo, ya que se caiga con lo que tengo que vender, no. Este tipo de negocios para alcanzar fortuna no son ventas. Así que dile a tu vecino, no son ventas. No son ventas. Sí, 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 que quede claro. Y esa palabrita la vamos a estar repitiendo porque de repente termina la conferencia después de los 40 minutos y la gente, oye, ¿entonces cuánto tengo que vender? Que no son ventas, ¿no? Entonces, por favor, que quede claro. Al que le guste la venta lo puede hacer. Aquí no pasa nada si alguien... Hay gente que vende hasta las piedras, ¿verdad? Tú lo puedes hacer. Pero si quieres libertad financiera, el objetivo no es vender, sino generar una red, ¿ok? Entonces, te invito a que adquieras alguno de cientos de libros que hay acerca de redes de mercadeo. Tenemos el famosísimo Robert Kiyosaki. ¿Alguien ha oído hablar de Robert Kiyosaki? Bueno, sacó una línea de bestsellers que empiezan desde Padre Rico, Padre Pobre, El Cuadrante del Flujo del Dinero, El Negocio del Siglo XXI. Bueno, tiene una gran cantidad de libros que de verdad, si dejas a un lado el TV Notas, el TV Novela, La Alarma, ¿verdad? Y empiezas a leer un poquito esta literatura, vas a decir, wow, ¿cómo es que había un mundo de hacer riqueza que yo no conocía? Es lo que me sucedió a mí.
¿De verdad? Mira, este libro azul que se ve aquí, Los Nuevos Profesionales. Este me encantó, porque cuando yo lo leí, dije, ingenieros, arquitectos, abogados, gente profesionista, está dejando lo que estudió, incluso sus empleos, por incursionar en esta poderosa industria. Porque aquí no importa si tienes o no tienes título, no importa si eres joven o te sientes viejo, no importa si vienes de un divorcio, eres empleado o desempleado, no importa nada de eso. Para nosotros lo único que importa es que tengas una excelente actitud, que te ayude a ayudar a la gente y que quieras salir adelante. Por eso, repito, cuando yo inicié esta plática te dije, esto es como el adicto, ¿verdad? Que dice, bueno, para que sea ayudado el adicto tiene que reconocer que necesita ayuda. Pues, ¿alguien realmente quiere incrementar sus ingresos? Bueno, pues entonces estamos en la plática correcta. Adquiere uno de esos libros. Pero mira, hay dos formas de obtener ingresos que las cuales te quiero platicar aquí para que tú puedas tener una idea mucho más clara de cómo funciona esto. El ingreso lineal y el ingreso residual. La mayoría de las personas en el mundo obtiene sus ingresos bajo el esquema de tu lado izquierdo, bajo el esquema de ingreso lineal o ingreso limitado. La mayoría de la gente está cambiando tiempo por dinero. ¿Sí? Es decir, no importa si tú eres empleado o tienes tu negocio propio, que bueno, yo tuve muchos negocios. Ya después cuando leí los libros de estos grandes empresarios que te hablé, me di cuenta que yo no tenía negocios, tenía autoempleos. Porque aquel que tenga su negocio propio no levante la mano, pero el que tenga su negocio propio, pues la pregunta es muy sencilla. ¿Depende de ti y de tu presencia o puede funcionar sin tu ausencia? Entonces, si no funciona sin tu ausencia, porque dicen los empleados, ¿verdad? Así hasta uno me lo dijo descaradamente cuando lo corrí en aquel entonces. Me dijo, mire, la verdad es que, pues para nosotros los empleados, negocio que no te da para robar no es negocio. ¿A poco no? Ahí los hayas, hasta los del sindicato, llevándose el papel de baño para la casa, los lápices, las plumas, ¿verdad? Dile, ahí te hablan, vecina. Pero ¿qué sucede? El esquema de ingreso lineal o ingreso limitado, la gente está buscando una jubilación. ¿Sabías tú, escúchame bien, sobre todo para los jóvenes que se acaban de graduar y están buscando, porque a veces tienen ese deseo y es válido, ¿verdad? El deseo de trabajar en lo que estudiaron. Ya luego se les va pasando, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Sabías que desde el año 2000, tanto la industria privada como el sector de gobierno, la forma de contratar a una persona es por medio de un outsourcing, o sea, de una agencia de colocación literalmente? ¿Sí sabías eso? Bueno, pues ya lo sabes. A partir del año 2000 ya no hay jubilaciones, no hay pensiones, no hay seguro de gastos médicos, no hay antigüedad, no hay finiquito, no hay reparto de utilidades. O sea que lo único seguro que tienes de entrar a un trabajo es que el día de mañana te van a correr. Sí, el problema, y es aquí donde me empieza a dar calor y coraje, pero el problema es que la mayoría de la gente donde se mueve la economía a nivel mundial radica de los 25 a los 40 años de edad. Es donde se mueve la economía a nivel ¿qué? A nivel mundial. Y esas personas presentan una inmadurez y piensan que toda la vida van a tener 25 o 30 años de edad. Y piensan que toda la vida le van a ser útiles al jefe. Y que toda la vida, y que ellos van a ir escalando y algún día van a tener el sillón del director. Y cuando de repente se miran al espejo, se dan cuenta que ya le salieron unas canas, unas arrugas, y se meten la mano a la bolsa y se dieron cuenta que no construyeron absolutamente nada, que solo sobrevivieron. Y que siempre le decían a sus hijos, no tengo, no tengo, no pidas, no hay. Eso es triste. Pero dijimos que no vamos a hacer cosas tristes, sino cosas alegres. Por eso quiero que observes bien el esquema del ingreso residual, que es donde estamos nosotros. En vez de buscar una jubilación, estamos realmente en el camino hacia nuestra libertad, hacia tu libertad financiera. Hay que trabajar, claro. No es una varita mágica de que llegaron todos a la conferencia y voy a hacerme millonario, sí, 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 claro que sí, ya la hice. No. Pero el trabajo aquí es de una forma distinta. No es con el sudor de la frente, porque eso nos dijeron y muchos se la creyeron. Para ganarse el pan de cada día hay que hacerlo con el sudor ¿de qué? De la frente o de otro lado, ¿no? Depende de la profesión o el oficio. Pero no es así. ¿Te puedes imaginar que de las 24 horas que tiene el día solamente le dediques 2 y que en tan solo 5 años seas un hombre o una mujer millonaria? ¿Te puedes imaginar eso? Pues tú que vienes por primera vez, cuando yo estaba ahí sentado, yo dije, todo iba bien, hermano, pero ya la regaste con eso. ¿Cómo que trabajar 2 horas y que me voy a hacer millonario? ¿Y qué hago con las otras 22 horas, no? Hoy ya sé qué hacer con las otras 22 horas.
Y lo que pasa es que la gente se queda, mira, desde la revolución industrial, un grupo de personas ni nos tomó opinión, a ti y a mí, y dijeron cómo se iba a ganar el dinero. Y estipularon que iba a haber esas jornadas de trabajo. Y entonces por eso tu chip mental dice, no, pues para ganar mucho hay que trabajar mucho. ¿Sí me explico? Y eso no es así. Hoy en pleno siglo XXI hay que entender que las fortunas no se hacen con el esfuerzo físico, sino con el conocimiento. ¿El conocimiento es qué? Es poder. ¿Pero cuándo es poder el conocimiento? Cuando se aplica. Si tú lees un libro y lo que aprendiste no lo aplicas, pues no leíste nada. ¿Correcto? Por eso deseo que lo que estás escuchando en esta conferencia sea una semilla que dé fruto al 100 por 1 en tu vida y en la vida de tu familia. Claro, si la tomas. Entonces, el ingreso residual es fabuloso porque hay que trabajar 2 horas diarias para una libertad en tan solo 5 años máximo. ¿Quién terminó una carrera profesional? Levante su mano. Órale, felicidades, qué bueno. Ahora, ¿cuántos años estudió, señorita? ¿Y qué profesión tiene? Contadora y maestra. Contadora, qué bueno, y maestra, o sea, tiene de a 2. Pero no estudió 5, ¿cómo si es contadora luego el primer error? No, ¿y la primaria no la cuenta? Primaria, secundaria, preparatoria y luego los 5 años, ¿no? Y hay unos que maestría, posgrado, empapelado, no sé qué puros hados, ¿no? Entonces, si le echamos cuentas, nos aventamos 15 años estudiando. 17. 15 años para después de esos 15 años promedio, después de esos 15 años, salir a poner el santo de cabeza a ver si conseguimos un buen empleo. ¿Estamos? Y te hago esta analogía porque cuando yo le digo a las personas, tú vas a entrar aquí a la International Network Esteem, que se llama la Universidad del Éxito. A lo mejor tú no terminaste una carrera profesional. Aquí tienes la oportunidad de ser una persona profesional y profesionista, porque son 2 cosas distintas. Tenemos una persona aquí presente que es contadora y es profesionista. Pero eso es muy distinto a ser profesional. Tú aquí vas a ser profesionista y profesional en México, carrera, la licenciatura en redes de mercadeo, ya en diferentes universidades se está implementando. Entonces imagínate, tú no vas a hacer literatura, lo vas a vivir. Vas a tener desde ahorita ya el camino. Por eso, en tan solo 5 años, ¿qué comparas tú? Una carrera tradicional que tienes que estudiar desde la primaria y que te avientas 15 años para poner el santo de cabeza a ver si tienes un empleo, a que aquí seguro, escucha bien, como en la escuela, si tú no faltas a tus clases y haces tu tarea, vas a ser un hombre rico. ¿Y qué es no faltar a tus clases? No faltar a tu reunión central. Que tú digas, mira, tengo 3 hijos, pero a ver, hijitos chiquitos o grandotes, porque yo tengo una socia que me dice, ay, es que no tengo quien cargar a mis niños. Y tiene 18, 19 y 22. ¿No? Dile, ahí te hablan. Pero aún así, si fueran chiquitos, escucha bien, para irmenos más rápido. Si fueran chiquitos, yo te pregunto, se supone que por nuestros hijos estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿o no? Sí. Entonces, que no sirvan de excusa, que no sean una excusa a tus hijos, sino que sean un motivo para hacer las cosas. Hay gente que dice, es que yo no puedo quedarme las 2 horas a la reunión central porque tengo que llegar a hacer tarea por mis hijos. Y hay otros que dicen, es que yo, hijos, ustedes hacen su tarea como puedan porque tengo que venir a mi reunión central 2 horas porque lo hago por ustedes. Ah, cobra sentido diferente, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿trabajar 2 horas y dedicarle solo 5 años será mucho tiempo? ¡Claro que no! Porque esto ni siquiera es un trabajo. Es lo que platicaba yo con Lupita. Esto es un estilo de vida. La gozamos. A mí cuando me dicen, ay, ¿ahora dónde fuiste a trabajar? No, pues no. Desde hace 7 años no tengo ningún trabajo. Qué padre, ¿no? Que te inviten, conozcas amigos, ayudes a la gente, sonrías. Nos pagan por sonreír y por ayudar. Qué bonito, ¿no? Entonces, ¿cuál te gusta más, ingreso lineal o ingreso residual? Residual. Pues ingreso residual. Entonces hay que cambiarnos hacia donde está el billete. Desde otro punto de vista, para darle vuelta a esta hoja, fíjate bien. El 80% de la gente es pobre. Y luego de ese otro 20 que queda, un 10 es clase media y el otro 10 es millonario. O sea que ese 20% se beneficia del otro 80%. ¿Y tú estás bien? No, entonces muévete.
Esa es como la historia del perro, no sé si la habías escuchado, que había un perro ahí que estaba chille y chille y chille y chille y aullaba, cómo se quejaba el perro. Entonces le dicen, oye, ¿por qué? Ya la había desesperado, ¿no? ¿Por qué llora ese perro, hombre? ¿Qué? Pues es que está sentado en un clavo. Ah, pues qué perro tan bruto. ¿Y por qué no se levanta? Pues porque no le duele lo suficiente para pararse. Entonces así hay gente. Se quejan que el gobierno, que el patrón, que no tengo, que pobre de mí, que las colegiaturas, que etcétera, pero no se mueven del clavo. Pues yo deseo que hoy te levantes de ese clavo y vivas en libertad. Por eso la oportunidad, si me haces favor la que sigue, la oportunidad está respaldada por una empresa que somos nosotros a nivel internacional, For Life, encabezada por David y Bianca Lisonby. Nos encontramos en 107 países. Nuestra empresa recibió grandes reconocimientos a nivel mundial de diferentes revistas de prestigio. Tenemos un crecimiento sólido. Nada más como dato te doy algo importante. En la industria de redes de mercadeo, sin importar que hay, la mayoría de las redes son de ventas de productos, meten a la gente, le dan un catálogo, que Dios te bendiga, y le dan la patada y échale ganas y vende mucho. No es nuestro caso, pero en la industria de la venta directa, que ahí estamos nosotros dentro de ese rubro, quiero que sepas que hay un monstruo que se llama Herbalife, que lleva años. Yo creo que ya todos lo han escuchado. Sí. En este año, ¿sabes qué porcentaje creció Herbalife? No. Bajó menos 22%. Dicho por la revista Forbes. ¿Y sabes cuánto creció For Life? No. 26%. ¡Ah! Somos la empresa número uno a nivel mundial. Número uno a nivel mundial. Gracias a un descubrimiento científico llamado los factores de transferencia. Esta no es una plática de salud, es una plática de negocio, una plática de billete. Pregúntale a la persona que te invitó sobre esta molécula, sobre factor de transferencia, pero solamente te digo una embarradita de lo que es esto. El factor de transferencia está considerado como el tercer descubrimiento más importante de la historia en la medicina. Escúchalo bien. El primero fue la vacuna, el segundo la penicilina y el tercero los factores de transferencia. Hermano, esto es ciencia y tecnología avanzada. Esto no es el jugo, no, ni la uña de gato, el hongo michoacano, el agua de tlacote. Nada de eso. Esto es ciencia avanzada. Tenemos patentes, protocolos, investigaciones médicas. Un producto que es capaz de rejuvenecerte 10, 15 años. ¿Alguien en la noche se le hace la dormida a la esposa? ¿O se le hace dormido el esposo? Dele los factores de transferencia. ¿Alguien después de las 3 de la tarde le da el mal del puerco? Consuma factor de transferencia. Mira, estoy tomándome yo mi energy. Ayúdame aquí, Aldo, no seas malo a quitarle la rosca. Alguna persona, oye, antes cuando yo empezaba a ayudar mis pláticas de producto, decía, bueno, antes de iniciar quiero saber si alguien sufre estreñimiento. Y nadie levantaba la mano. Y cuando decía, es que les voy a regalar un producto, no, pues todo el mundo levantaba la mano. Pero ¿sabías tú que tenemos productos? Mira, eso yo lo he vivido. Pregunta a la persona que te invitó, oye, de lo que dijo ese quiero. Si tú, mira, la mujer que no es estreñida no está de moda. Porque o sufre de estreñimiento o tiene quistes y miomas. ¿Verdad? Una de dos. Entonces yo empezaba mis pláticas y en lo que me decía una señora, ay, mira, tuve el caso de una señora que se aventaba hasta 15 días sin ir al baño. 15 días. Cuando llegó a la plática y ella sincerota levantó la mano y dijo, pues sí, yo sufro estreñimiento. Entonces le fueron preparando el té que tenemos, el té de For Life, y para amarrar bien le di un Fitolax, ahí se lo aventé. Todavía ni terminaba la plática, cuando se salió la señora, yo dije, híjole, no le gustó mi plática. Cuando regresó se inscribió con una caja de Fitolax y de té, porque dijo, eso sí funciona como la sección amarilla y funciona muy bien. Entonces, todos nuestros productos, todos, cremas no para los tacos, cremas para la cara, para la piel. Tenemos unas cremas maravillosas con factor de transferencia. Hay mujeres tan hermosas que, como dicen, no hay mujer fea, hay mujer pobre. Bueno, eso dicen. Pero estas cremas, mira, un día, no sé si aquí hacen tarde cenumi o cuestiones así. Mira nada más Lupita cómo está de guapa, ¿a poco no? Vamos a darle otro aplauso a Lupita Rebeles, mi hermana hermosa. Bueno, en fin, te puedo hablar de muchos productos. Hay para la próstata, hay para la circulación, para el hígado, para los riñones, para los caballeros que llega el fin de semana y se les olvida dónde viven, si tienen vieja o no. Tenemos Ricol para el cerebro, para que no te olviden las llaves. Mira, cosas, yo te lo digo así por encimita y como un poco de broma, pero de verdad. Si yo te dijera que consumiendo estos productos, repito, vas a rejuvenecer hasta 10, 15 años, ¿te los tomarías o no? Sí.
Sí. Pero si hasta dices, véngale, ¿no? Ahora, ¿cómo comenzamos este negocio? Mira, vamos a verlo de manera muy sencilla. Vienen a... perfecto. Fíjate bien cómo se hace este negocio. Con esto estamos aterrizando. Paso número uno, firmas un contrato. Cuando yo escuché eso, ¿te acuerdas que yo súper escéptico, no? Súper incrédulo. Entonces dije, no, espérame, hermano, otra vez firmas. Ya, me vas a amarrar, segurito me vas a amarrar. Mira, cuando leí las cláusulas del contrato me quedé impresionado porque todas están a favor tuyo, a favor del socio. Todas. Después, cuando conocí la industria, me di cuenta que era indispensable firmar un contrato porque como la empresa nos paga en regalías, ¿alguien sabe qué son regalías de los nuevos? No. Mira, te lo digo así de rápido. En la economía mundial hay cuatro pilares los cuales sostiene toda la economía mundial. El primero, que es donde está la mayoría, son empleados. El segundo, negocio propio. El tercero, inversionistas, y el cuarto, regalías. Empleado, negocio propio, inversionistas y regalías. Y regalías ganan cantantes, escritores, autores, inventores. Por eso es que un pelado que no estudió nada, que trae tatuajes, todo acá, y saca una canción del reggaetón, como los estos de Daddy Yankee, o esos que no das ni dos pesos por ellos, de la noche a la mañana venden millones de copias y se hacen millonarios. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué comparas con la de María Bonita y de Agustín Lara? No, ahorita ya lo que sea, ¿no? Pero el poder de las regalías, escucha bien, tiene características maravillosas, por los cuales también te debes sentir orgulloso de formar parte de 4Life, porque nosotros no pagamos comisiones, pagamos regalía. Una de las características de la regalía es que el negocio lo puedes heredar. Ejemplo, uno de los artistas favoritos para mí es Pedro Infante. ¿A alguien le gusta Pedro Infante? Pedrito, no ha muerto en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Quién me puede explicar cómo es que Pedro Infante grabó esta película de ¿cómo se llama? Pepe el Toro. ¿Cuántas veces grabó Pepe el Toro? Una vez. ¿Cuántas veces grabó la de A Toda Máquina? Una vez. Esa de Ustedes los Pobres y Nosotros los Ricos, ¿cuántas veces la grabó? Bueno, las mañanitas, pues. Una, ¿sí o no? ¿Cómo me explicas que desde hace 58 años la grabó, murió, pasan 58 años y la familia Infante sigue cobrando millones de pesos por esas regalías? Ese es el poder, ¿sí me explico? Y tú, cuando firmas ese contrato, estás protegiendo a tu familia, estás protegiendo, ni conoces a esos descendientes, estás cuidando cuatro generaciones. Tú vas a poder heredar esto hasta cuatro generaciones. A tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. Y si en el camino te mueres, hasta el Sancho lo dejas protegido. Oye, está bien, ¿no? Entonces, otra característica de las regalías maravillosas es que son exponenciales, que no tienen límite. Aquí no te vamos a limitar, no, tú vas a ganar a más tanto, o hasta tal nivel, o ahora ya ganas 50 mil, ahora tienes que hacer más inversión. No, nunca. Por eso el paso número 2 es muy importante, que es adquirir una gama de productos, un paquete empresarial, el que más te guste. Si a lo mejor es como el caso de Lupita, que tiene a 3 princesas en casa y ellas son 4, pues entonces ella dice, ah, yo las cremas y todo lo que tiene que ver con Belvi y cuestiones de la mujer. Ella escoge sus productos. A lo mejor en tu casa hay jóvenes que les gusta el gimnasio. ¿Alguien le gusta ir al gimnasio? Ah, bueno, los que van al gimnasio y cuidan de su silueta, de su salud, pues tenemos productos para la salud. Es decir, tú escoges. Tenemos más de 100 productos. Tú escoges los que quieras. El caso es que, como dice en el paso número 3, cada mes tú hagas un consumo mínimo de 100 puntos. 100 puntos. Para que te quede claro, es como meterle 100 pesos de tiempo aire a tu celular. Tú en este negocio vas a hacer lo mismo. ¿Le vas a meter cuánto? 100 puntos mensuales de los productos que tú quieras. O sea, está fácil. Por eso date cuenta que este negocio, repito, no es de salir a vender productos, sino de consumir lo que necesitas, nada más. Una vez llegó un familiar mío, una tía, que la inscribieron en otra red, que yo dije, ay, tía, ¿cómo fuiste a caer? Y llegó con una caja, como con 80 sobres de no sé qué. Y me dije, me llega casi casi la caja así, iban saliendo los sobres y dice, este también es consumo personal. Le dije, ¿dónde te vas a tragar los 80 sobres? No te confundas, no caigas en el canto de las sirenas. Aquí bajo este ejemplo que te pongo, la chica ahí se ve bien contenta, mírala, ¿a poco no hasta se le ven las amígdalas? ¿Por qué? Porque cuando le platiqué del negocio dijo, bueno, le robaron el otro frasco, pero son dos frascos lo que en el caso del factor de transferencia que hay que consumir. En mi caso, cada que yo hago esos 100 puntos, yo adquiero 2 botecitos de factor.
hago mis 100 puntos. En dinero, ¿cuánto es? Dos botecitos, 1,624 pesos. Entonces, yo aporto esos 1,624 pesos. La empresa me da dos factores de transferencia. Uno se lo toma mi esposa y el otro también se lo toma. De verdad, hoy en día, después de ya 7 años y de tener una infraestructura, gracias a la International Network Steam, prácticamente en todo México y en diferentes partes del mundo, digo, solamente una persona que de plano no quiera ser semillonaria, no entra a este negocio. Pero fíjate bien, en este forma de ganar dinero, esto es algo tan sencillo que tú vas a invitar a muy pocas personas. La gente piensa que en esta industria, el que no tiene el conocimiento cree que hay que invitar a mucha gente, que hay que inscribir a muchas personas, que el negocio es estar inscribiendo. Y eso no es así. Para reclutar en el allá con los militares, ¿verdad? Pero nosotros no reclutamos, nosotros auspiciamos. Y aquí tú solamente tienes que invitar, tienes que auspiciar a tan solo 6 personas. ¿Conocerás a 6 personas que les interese incrementar sus ingresos? Sí. Mira, yo sé, y esto va para los socios, sé que el producto es tan poderoso, sé que el producto da tantos resultados que mucha gente se va al producto y se desenfoca de la parte más importante, que es el dinero. Y para eso quiero hacer una dinámica. Quiero que se ponga de pie, escuche bien, quiero que se ponga de pie la persona que tenga cáncer, sida, artritis, diabetes, lupus, esclerosis, Alzheimer, Parkinson, alguna de esas enfermedades. Pónganse de pie. Ok, muy bien. Ahora, el producto va a hacer lo que tiene que hacer en sus vidas. Lo declaramos en este momento, no solamente por el poder del Altísimo, sino porque el producto hace lo que tiene que hacer. Gracias, siéntense. Ahora, fíjense, espérenme. Para no perder la dinámica. Ahora quiero que se ponga de pie las personas que necesiten incrementar sus ingresos. Ah. Entonces, ¿cuál es el mercado más grande que tenemos, señores? ¿Te quedó claro el ejemplo? Así es, tomen su lugar. Así es esto. El producto es poderoso, es tremendo, pero si tú te vas por el producto, te vas a convertir en un vendedor. Y no estamos buscando vendedores, sino gente que esté dispuesta a cambiar su mentalidad. Mujeres tienen que sacarse el viejo y meterse un nuevo chip. Un nuevo chip. Entonces, 6 personas, fíjate bien, 6 personas, y el juego consiste en que esas 6 van a hacer lo mismo que tú y que yo. El que hace la mano, hace de atrás. Así de sencillo. Esas 6 personas van a ser igual que yo, igual que tú. Yo te lo voy pidiendo, todavía no. Esas 6 personas van a ser 100 puntos mensuales. Esas 6 por 100 puntos son 600 puntos que movió tu organización. De esos 600 puntos, la empresa te va a pagar un 2% de regalías que se convierte en $12. Son 120, 150 pesos. Ni más pobre ni más rico. Pero si los encuentras tirados con todo y artritis, te agachas y los levantas, ¿a poco no? No, no te hace millonario. Pero ¿qué tal cuando los encuentras 50 o 100 pesos en la bolsa de un pantalón? ¿Y cómo te sientes? ¿A poco no te da felicidad? Que dices, ¡ay, bendito! Ahí empieza nuestro negocio. Es más, ¿alguien tiene un billete de 100 que me preste? No. No, pues ya inscríbanse al negocio, por favor. Puras monedas, ¿verdad? No, pues, bueno, no se preocupen. Continuemos. Si esas 6 personas, fíjate bien, si esas 6 personas, cada una, comparte con tan solo 6 el poder de la duplicación, escucha esto, 6 que invitan a 6 en tu organización, tendrías 36 socios, 36 consumidores, 36 empresarios, no importa, 36 personas que te están haciendo un consumo, cada uno de ¿cuántos puntos? 100 puntos, consumo personal. 36 por 100 son 3,600 puntos, algo muy sencillo. De esos 3,600 puntos que movió tu organización, la empresa de inmediato te va a pagar un 25% en regalías y de inmediato empiezas a cobrar $900. Más los $12 que cobras del primer nivel, tendrías un ingreso mensual de 10,000 pesos. ¿Cómo serían 10,000 pesos mensuales adicionales a lo que ganas hoy? ¿Cómo te caerían? Bien. Como dicen los chavos, la neta, ¿cómo te caerían esos 10,000? Padrísimo, padrísimo. Mira, los que son empleados, ¿qué tendría que suceder para que te incrementaran 10,000 pesos a tu sueldo mensual? ¿Un milagro? Bueno, ni un milagro, porque eso está... Si se pelean por un 4% anual, son 10,000 pesos, está medio descabechado el asunto. Ahora, para, ¿tú eres soltera? ¿Todavía vives con tus papás? ¿Qué serían 10,000 pesos para ti? 11,000. Yo aquí lo estoy redondeando en 10,000, pero 11,000 pesos mensuales. ¿Qué harías con 11,000?
Mira, cuántos jóvenes solteros. Por eso yo felicito a los jóvenes que están acá, que están captando la visión. Yo tengo a mi hijo en el negocio, él es diamante. Él se está metiendo 5,000 pesos mensuales. Gracias a Dios ya no le pago nada. Él solito se compra lo que quiere. Órale. Pero ¿qué sucede? Fíjate, ¿qué son 11,000 pesos para un joven o para una señorita soltera? ¿Te gusta el iPhone 5S o te esperas al 6 que ya no tarda en salir? Al 6. Entonces vas a Telcel. Olvídate ya del Movistar, por favor. Te vas a Telcel. Y agarras y dices, a ver, quiero el plan más alto. Quiero todas las megas para navegar a internet. Quiero 1,000 minutos o tiempo libre. Todo. Te va a costar 1,300 pesos mensuales. Y te van a dar el iPhone 6. ¿Vale? ¿Cuánto dinero te queda? Pues como 9,700. Luego de ahí te vas a una agencia. ¿Qué coche te gusta? No exageres, estamos con 10,000, tampoco, ¿verdad? No, pero antes del Mini Cooper, oye, como en mi época decía, platicaba yo con Lupita, ¿va? Nosotros somos setenteros. En nuestra época, quien no tuvo un bolcho, no sabe lo que es vivir, ¿verdad? ¿Alguien tuvo un bolcho? Pues como no, el bochito es clásico, ¿verdad? Así que ahora un bocho para que se te quite. Vamos a empezar con un Ibiza, pues espérame, eso ya cuando llegues a mínimo presidencial ya te compro el Cooper, pero ¿qué pasa? ¿A alguien le gustaría un Ibiza, así bien equipadito y todo padrísimo? 4,000 pesos mensuales. Eso es lo que está el coche, 4,000 mensuales. Más tu iPhone 6, van 5,300 pesos. ¿Cuánto te queda? 5,700, ¿sí o no? Y luego de ahí te vas de shopping con tu mamá, le dices, mamá, acompáñame, ¿no? Y ahí te vas y no le compras nada hasta que se inscriba, ¿verdad? Entonces nada más que te vaya cargando las bolsas para que la mamá vea, hija, ¿dónde te metiste? Te gastas unos 4,000 pesos de shopping y te quedas con unos 1,700 para invitarla al mejor restaurante de Zacatecas. Y que pida lo que quiera, que vea del lado izquierdo y no del lado derecho. Porque siempre pedimos de base al precio, ¿no? No, que pida lo que quiera. Qué bonito sería esa vida, ¿a poco no? De un joven. A lo mejor de un casado dice, oye, yo ni para las colegiaturas, ¿no? Pero ahí inicia este negocio. Tú tienes que visualizarlo como esto va de más a más, de más a más. ¿Alguien jugó Turista o Monopoly? Del cash flow. Bueno, esos juegos se trata de eso, de que empiezas a comprar propiedades, luego un restaurante, un hotel y cada vez vas cobrando más. Así es la vida en realidad. Entonces aquí ya tienes un ingreso de 10,000 pesos, bastante bueno. Y fíjate bien, si esas 36 personas, que tú no invitaste a las 36, tú solo invitaste a ¿cuántos? A 6. Pero si esas 36 van y comparten con 6, tendrías 216 integrantes. Esos 216 están haciendo igual sus 100 puntos. Date cuenta cómo todos estamos haciendo lo mismo. 100 puntos mensuales. Nadie hace más, nadie hace menos. Solo 100 puntos. 216 por 100 puntos, tu organización movió 21,600 puntos. De ahí la empresa te va a dar otro 5% de regalías y le sumas a tu cheque $1,080. O sea que estás ganando alrededor de 22,000 pesos mensuales. Ya se pone sabroso el asunto, ya para qué te digo más, ¿no? ¿Y alguien está vendiendo algo? No. ¿No? Todos estamos haciendo el consumo de los productos que necesitamos o que más nos gusta para nuestra familia, para nuestra salud. ¿Sí? De hecho, generamos una cultura, que esa es la intención, la cultura de prevención. No de corrección, sino de prevención desde ahora. Pero si te gusta el billete, como a mí, mira, a mí me encanta el billete. Hay tres aromas en la vida que no se pueden olvidar. El olor de un coche nuevo. ¿Sí o no? El olor de un billete nuevo. Sí te llega a la mente así, ese de 500, de 1,000 que... Hasta te das las tres otra vez. El olor de un coche nuevo, el olor de un billete nuevo y los tacos de suadero, ¿a poco? No. Y el perfume de tu ser amado, de tu ser amado. Esos son los tres aromas que nunca se olvidan. Entonces, si a ti te gusta el billete, si a ti te gusta realmente, o tú quieres darle una mejor calidad de vida a tus hijos, a tu familia, pues entonces el cuarto nivel es lo tuyo. Así que ahí vas a decir como el comercial, ya me vi, esto es lo mío, de aquí soy. Fíjate lo que sucede, si tan solo 216 van y comparten con 6, en tu organización tendrías 1,296 gentes, que no importa si son cristianos, católicos, evangelistas, mormones, no importa nada de eso, si son hombres o mujeres, si le van a las Chivas o al Cruz Azul o al quien sea. Lo que importa es que ellos ya tuvieron la conciencia de que van a hacer sus 100 puntitos mensuales para su consumo personal. Y eso genera 129,600 puntos. De ahí la empresa te paga otro 12% de regalías, le sumas a tu cheque $15,552. Tienes un ingreso de más de 180,000 pesos mensuales. ¿Estarían buenos 180,000 para tu vida o quieres más?
Pues mucho más, ¿verdad? Pero primero llégale a los 180. Porque como te das cuenta aquí, dice infinito, infinito. Y hace 7 años que yo di mi primer plática, tenía una contadora frente a mí, que hoy es diamante presidencial de la organización, y ella me dijo, córtale, mi chavo, córtale. Imposible, me dijo la contadora. Porque estoy viendo que estos son porcentajes. Tú no puedes decir que es infinito, porque cuando llegue a 100 se acaba. Y además, ¿qué ganaría la empresa? Y le dije, tienes razón, bajo el ojo que lo estás viendo. Pero la empresa hace algo poderoso, algo impresionante, que te va a pagar hasta un 64% de regalías. Y cuando tú llegas ya a un rango, que es el que tiene mi querida Lupita Reveles, diamante internacional, la empresa va a tomar un 2% de las ventas mundiales y las reparte entre las personas que van llegando a dicho rango. Así que un aplauso a nuestra tremenda internacional, porque a partir de ese momento empiezas a gozar de las regalías de cualquier persona, ya no nada más de lo que es tu organización, sino de todo el mundo. Vas a cobrar de mi organización también. Vas a cobrar de lo de Lupita, de todos, además del que está a tu lado. ¿Por qué no le sonríes al que está a tu lado? Pues también vas a cobrar de él. Ese es el poder de la regalía. Ahora bien, hay otra opción que ya la persona que te invitó te va a hablar, que es el famoso Club 250. El Club 250, ahorita no voy a quitarte mucho tiempo sobre ese tema, pero es una opción de empezar con el pie derecho. Lo que yo te hablé ahorita solamente fue por encimita. Fueron cantidades así como que, pues está bueno el asunto, pero si tú realmente quieres hacerlo de manera profesional y quieres llegar a grandes cantidades de forma mucho más rápida, el Club 250 es para ti porque tiene bonos rápidos, tiene incentivos para la gente que va empezando que pueda ganar dinero rápido, rápido. Simplemente te digo que cuando tú te inscribes en el Club 250, de inmediato, aparte de las regalías que yo te hablé, vas a entrar a diferentes rifas y sorteos que de la noche a la mañana puedes ganarte hasta 50,000 pesos mensuales. Y eso va dirigido para los nuevos, sobre todo. Pues imagínate que tú hoy firmas y el próximo mes corres con esa fortuna de que te ganaste 50,000, 40,000, 30,000 pesos. ¿Estaría bueno o no estaría bueno? Sí. ¡Claro! Aquí tengo una contadora. ¿Alguien más que sea contador o contadora? Fíjese bien, allá tenemos otra. Y acá otra, no me va a dejar mentir porque hoy tenemos 3. Allá otra, 4, ¡qué bárbaros! Bueno, quiero que sepas esto. La empresa es una empresa internacional que mueve millones de dólares, pero a su vez tiene que pagar millones de impuestos. Toda la empresa tiene una filosofía y dijo, oye, de que esté pagando impuestos a que se lo dé a la gente, prefiero dárselo a la gente. Para entender eso, por eso pregunté quién era contador. Los que entramos al Club 100,000, de ahí para arriba, empezamos con un dolor de cabeza en México. ¿Por qué? Porque como nuestros ingresos son arriba de 100,000 pesos, tenemos un grave y serio problema que los contadores no me dejarán mentir. El bendito ISR. ¿Qué es el ISR, contadores? Que nos enjaretan un 36% de las utilidades. Entonces, si yo gano, por ponerte un ejemplo, para cerrarlo en 100,000 pesos, y yo nada más puedo demostrar que gasté 40,000, pues de esos 60, para Hacienda dice, esos 60 son utilidades, y de esos 60 me das el 36%. ¿Son gandallas o no son gandallas? Sí. Claro. Entonces, te lo platico, ¿por qué? Porque la empresa saca el Club 250 con esa finalidad. Es decir, oye, de estarle dando al gobierno a pagárselo a los socios nuevos, a hacer rifas y a dar incentivos, pues se lo doy a ellos. Entonces, pregunta a quien te invitó sobre el Club 250. Si sobre la tabla de 6 llegamos a un ingreso de 180,000 pesos mensuales, si tu red en vez de 100 puntos fuera en 250 puntos, tendrías una organización que termina alrededor de 280,000 pesos. Los ingresos cambian exponencialmente. Tú lo ves aquí en esta gráfica. En el segundo nivel ya estás ganando, imagínate, hay 13,000 pesos, y en el tercer nivel ya estás alrededor de 60,000. En fin, pregúntale a la persona que te invitó sobre los detalles del Club 250. De hecho, tú que vienes por primera vez, si te quedas a la segunda parte, ahí vamos a tocar el tema de lo que es el Club 250 a detalle. Pero para terminar, pues tú puedes decir, oye, esto está sabroso, esto está bueno, pero ¿qué onda? Yo no sé nada de redes de mercadeo, yo no tengo conocimientos, no te preocupes, somos un equipo profesional, la International Network Steam. Este equipo de gente empresaria, profesional de la industria, va a estar trabajando por ti y para ti. Nunca estarás sola, nunca estarás solo. No importa si la persona que te invitó vive en otro estado o en otro país, siempre recibirás el apoyo, el cariño, el respeto y la ayuda de cada uno de los socios de la INT, que somos nosotros. Entonces, no hay pretextos para llegar al éxito. Repito, si tú cumples con venir a la escuela y hacer tu tarea, el éxito es tuyo. Pero no me faltes a la escuela.
Porque hay quien viene un día sí y un día no, vas a reprobar. Tienes que venir todos los martes. Di a tus hijos, di a tu esposa, di a tu esposo. Todos los martes, de las 7 a las 9 no existo, no me molestes. Son esas 2 horas de las que te hablé que le tienes que dedicar a tu negocio para tener ese cambio. Aparte que está padre el ambiente, ¿a poco no? Desde que entras aquí, ya te están abrazando, ya te están besando. Bueno, ¿cómo estás, campeón? Tremendo, tú vas a ser el próximo millonario. Te llenan de energía. Allá en el Distrito Federal, un día vean nuestras reuniones. 1,000 personas nos reunimos todos los martes. Ahorita está la reunión. La está dando una de mis frontales, que es mi hermanita Lina, es internacional. Y ahí tenemos la reunión y la gente llega y dice, oye, este parece el club de los optimistas. Porque la gente se siente feliz. Qué bonito, a lo mejor en tu casa ni a las patadas te va a ver, jalones de greñas te agarra, ¿no? Pero acá recibes gente positiva, gente que tenemos ya visión, que tenemos sueños, que tenemos ganas de salir adelante. Entonces, por vida de Dios, no permitas que nadie robe tu sueño. La INT siempre te va a estar apoyando y te va a estar respaldando. Y para terminar, te voy a contar una historia que me encanta. Es caso de la vida real, nada de Laura en América. Esto sí es real, porque hace algunos años me fui yo de vacaciones con mi familia. Estaba disfrutando allá en un lago muy famoso, que es el lago de Tequesquitengo. No sé si alguien de casualidad ha ido. Está un poco lejos de acá, ¿verdad? Porque es rumbo hacia Acapulco. Pero ahí hay un hotel. Hasta siempre doy el nombre del hotel para que si algún día vas te acuerdes de mi historia. Ese hotel se llama Master Club. En el hotel Master Club hay una plataforma de clavado de 10 metros. ¿Alguien se ha echado un clavado de 10 metros? No. ¿Y qué se siente? En serio, se siente como las caricaturas, que se te queda el alma ahí arriba y el cuerpo abajo. Es impresionante. Bueno, pues ahí estaba yo tomando el sol con mi familia, mi esposa, mis hijos. Y tengo 2 hijos, dije yo, uno de 19 y una cinta de 18. Entonces, pues la edad de los adolescentes, ¿no? Y ahí estaba yo tomando el sol y mi hijo empieza, papá, y yo imagínate, que no te avientas. Y yo, pues, ¿a qué no me aviento? Ándale, aviéntate, ¿no? Que tú muy valiente y que das pláticas y conferencias. ¿Y eso qué tiene que ver? Ándale, aviéntate ese clavado, a ver si muy. No, sácate, eso no es lo mío, ¿no? Y en eso el poder femenino. Mi hija, cual la chilindrina, empieza. Ay, papito lindo, precioso, mi amor, tú puedes, eres mi... No, hija, no me voy a aventar. Ándale, papito, no, ni me insistan, ni estén moliendo, eso no es lo mío. Y para rematar, la señora. Que el que esté casado ya sabe que nomás con el cambio de luces, uno tiene que obedecer, ¿no? Entonces ya nada más me dice, pues complace a los niños. Pues ahí me tienes, está bien, ahí voy. Bueno, me levanto y ahí voy camino a la plataforma. Hermano, todo me temblaba. Todo, hasta el traje se movía, todo me temblaba. Sí, la verdad. Llego a la plataforma y donde que las escaleras de esas de bombero, o sea, ni siquiera de caracol. Ahí iba yo subiendo, se me hacían eternos, cerraba ya los ojos. O sea, ¿cuándo llego allá hasta arriba? Mira, cuando llego allá arriba, nada más medio abrí los ojos para ver qué estaba pisando y sin pensarlo, ¡fum!, me aventé. Sí, así como va, ¡fum! Cuando caigo al agua, no, qué Leonardo DiCaprio en Titanic, ¿qué? Yo dije, ¿cuándo salgo del agua? O no, señor, cuando se avienta uno así, ¿cuándo salgo, no? Bueno, ahí hay una leyenda de que está sumergida una ciudad, ahí en Tequesquitengo. Yo llegué a la catedral, así me sentía. Dije, no, ya valió. Bueno, salgo de ahí, que se me hizo eterno, salgo del agua, como perro de carretera, así, imagínate todo así, queriendo recuperar la respiración y todo. Y la gente me empieza a aplaudir. Porque fue el único idiota que se aventó, ¿no? ¡Ah! Me empieza a aplaudir. ¿Cuál sería mi clavado? Imagínate, rojo, blanco. O sea, caí, dejé la silueta ahí como por 10 minutos ahí en todo el lago de Tequesquitengo, así. Y llego ahí donde mis hijos, ¿y qué crees? Yo dije, pues ahorita igual el aplauso más hermoso es el de tu familia. No, hombre, mi hija. Papá, qué oso, hazte para allá. ¿Qué van a decir? No, ¿yo qué les pasa? Pues, no manches, te aventaste como bulto. Yo, a ver, hazlo tú, ¿no? No, pues hazlo con dignidad. Pues, ¿cómo así? Yo, no, sáquense, ¿no? Y otra vez la esposa, ¿no? Pues, la verdad, tienen razón los niños. Bueno, ahí te voy otra vez. Entonces ya voy de regreso, ya no me temblaba nada. Iba yo ya seguro, hasta acá saludando a la gente y todo. Llego a la plataforma sin cerrar los ojos. Y cuando llego me encuentro una doña, una señora,
que yo la inspiré en la misma locura, pero ella estaba en la bardita así como respirando para aventarse, yo dije, ahorita va a ser un triple mortal al frente. Ah, se aventó de bulto igual que yo, así. Bueno, la señora se tardó 3 segundos en aventarse. ¿Qué crees que pasó con mi historia? ¿Me aventé? ¿No me aventé? ¿De mortal? ¿De a muertito? ¿De a panzazo? ¿Qué aventé? ¡Qué cariño! A ver, ¿quién dice que sí me aventé? Órale, son mis amigos, ¿verdad? Pues no me aventé. ¡No me aventé! ¿Lo puedes creer? ¿No me aventé? Y es aquí donde viene la moraleja de mi historia. 3 segundos bastaron para dejarme vencer por el miedo. 3 segundos. El tiempo que tardó la señora fue suficiente para dejarme entrar el miedo y de reversa, mami, ahí voy, ya no me aventé. No, si vieras el abucheo, no, llevé una semana en reconciliarme con mis hijos, no, me suspendieron los servicios maritales, o sea, fue algo tremendo, ¿no? ¿Te vieras aventado? Pues sí. Entonces yo termino diciéndote esto, para que te vayas tal cual como es este negocio. Así como en mi clavado, señores, este negocio no se piensa, este negocio se hace. Que Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches.